Escuchad esto. Creo que he descubierto algo muy importante, muy significativo, en las ruinas kandarianas. Se trata de un libro de antiguas prácticas de enterramiento y rituales fúnebres sumerianos. Está encuadernado con carne humana y escrito con sangre humana. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Ninjas y Lagartos. Un podcast donde lo malo es interpretable. Bienvenido a Frikiame. Pelis, series y videojuegos, libros y muchas cosas más que te enseñaremos aquí en el canal. Ángel Mazor, Carlos Ruiz y Jesús Ureña te van a abrir la mente. Frikiame Deluxe. Hola a todos, bienvenidos a otro Frikiame de Cine. Aquí somos muchos, estáis viendo que somos gran cantidad de personas. Tenemos aquí Entre Ninjas y Lagartos, que es un canal de YouTube que mola mucho, yo soy fan. Así que para mí es un placer teneros aquí y debatir de películas cuando queráis. Así que aquí a Dani y a mí os tenéis siempre. Así que bueno, yo presento a mi chaval, a Dani, del mundo de Logan, que ya sabes que es un habitual. Buenas. El cine. Wakanda para siempre. Wakanda para siempre, por supuesto. Entonces, bueno, y os paso a Entre Ninjas y Lagartos. Pues nosotros le estamos cogiendo el gusto a que la familia vaya creciendo. Somos fans de películas de bajo presupuesto a las que le sacamos un poco de chicha. Y hoy está con nosotros, está Jorge. Miembro fundador desde los orígenes, y Alba, que es de Clásicos Frikis, pero hemos pagado su cláusula de rescisión y se nos ha venido a comentar películas con nosotros. Y esta es la segunda en la que participa después de Bad Taste, que hemos hecho hace poquito. Y nos falta una compañera que se llama Ana, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero también saludamos desde aquí a nuestra compi Ana, que lleva también desde los orígenes de Entre Niñas y Lagartos. Estamos. Perfecto, me parece genial. Oye, estamos aquí toda la familia. Como Navidad. Eso es. Así que, bueno, vamos a hablar de dos películas, el remake y la original. Uh-huh. Vamos a hacer comparativa, ¿no, Iván? Vamos a hacer una comparativa chula con curiosidades. Eso es, decíamos que hoy traíamos un superclásico de terror. Además, como nos gusta a nosotros, con pocos medios, aunque luego es verdad que al final fue aumentando el presupuesto y acabaron con más pasta. De la que pensaban en un principio, pero sí, pero es unos cuantos amigos que se juntan para hacer una peli, que es algo que nos mola mucho y que nos recuerda a eso, lo que hablábamos antes de Bad Taste, que es un poco los orígenes también de Peter Jackson, que es engaño a mis colegas, me los llevo a un sitio y nos ponemos a hacer cine. Así que eso siempre me gusta mucho. Así es. Así que, bueno, empecemos. A ver, ¿quién empieza? ¿Quién salta a la piscina? Estamos aquí. Tú mismo, ¿no? Claro. Es como anfitrión. Por hablar. Pues bueno, yo, antes de compararlo, ¿vale? El remake original de Sam Raimi con el posterior remake, a mí, tengo que decir la verdad, no soy muy fan. No soy fan de esas películas, lo siento mucho. Me gusta, amo la serie B, me van a caer tomatazos, pero lo siento mucho. Me gusta mucho la serie B, pero yo la vi de chiquitín. Y me dio mucho asquete, demasiada sangre. Pero es una película, ¿eh? O sea, cuidado. O sea, me pareció buena película. Y me gustó más el remake. La de 2013 me gustó bastante más, la verdad. La disfruté mucho. Mucho. O sea, esa es mi opinión. O sea, no me matéis, ¿vale? Por favor. No, te perdonamos la vida. Pero es verdad que es que son dos mundos diferentes. Y es verdad que comparar las dos películas sería injusto, porque en un sentido, pues eso, lo que hablábamos antes fuera de micrófono, una tiene mucho presupuesto, tiene un gran estudio detrás, ya es muy consciente de lo que está haciendo, ¿no? De la franquicia Evil Dead, que ha dado desde cómics, ahora una serie de televisión, etcétera, y la otra era algo totalmente desconocido, una locura de Sam Raimi, que eso, que tenía muy pocos medios, que les costó Dios se ayuda a sacar. Entonces, claro, digamos que se mueven las dos películas en universos muy, muy, muy diferentes, ¿no? Y me pasó una cosa, perdón que te corte, Iván, que cuando la vi,
la volví a ver para hacer esta charla, el protagonista me recuerda a Jesulín. y cuando le por vi... Por el pelo. Sí, claro, y con la otra que está, digo, mira, Belén Esteban. Y hubo un momento que no sé por qué y me empecé a reír y dije, joder, que es Jesulín, ¿verdad? Donde me pasó a mí, dije, mira qué majo, oye. Yo creo que es una saga que no solamente va ganando con el tiempo, sino con el paso de las películas, porque al fin y al cabo, quien haya visto las distintas películas de la saga de Evil Dead puede ver, bueno, al menos en mi opinión, que la película pretendía ser seria, ¿no? Al menos a mí me dio la sensación de que al menos la primera película sí que tenía un trasfondo de que de verdad pretendía ser de terror. Lo que pasa es que tiene unas escenas tan horteras, tan cutres y tan mal actuadas que al final acaba haciendo gracia por su propio transcurso, ¿no? Y que de ahí fueron sabiendo cómo sacarle partido para el resto de las películas, hasta llegar a la tercera, El ejército de las tinieblas, que es un despropósito total y absoluto, y además es la más divertida. Y luego también, aparte de esas películas, ¿no? Pues bueno, está la serie de Ash vs. Evil Dead, está el musical, salieron videojuegos para la Commodore, en fin, salieron para distintas plataformas. Entonces yo creo que no es tanto la película en sí como todo lo que se generó alrededor de esa película, que hasta Stephen King, ¿no?, en su momento en el Festival de Cannes la alabó. Y luego, como tú comentas, en parecidos razonables, a mí Ash no me recordaba a Jesulín exactamente, pero sí que había veces que veía como la fusión perfecta entre Jim Carrey y el de Toy Story, Buzz Lightyear. O sea, no sé, como el mentón de Buzz Lightyear, ¿no?, y los ojitos de Jim Carrey. Con el mentón ese que lleva. Yo me va a torear a la plaza. Pero lo que decía del peinado de Bruce Campbell en Evil Dead, que se parecía un poco a Jesulita que comentabas tú, pero que el peinado cambia a medida que, sí. O sea, si tú vas viendo la película, claro, ahí no tenían la figura del script, ¿no?, que es la que se encarga o el que se encarga de ver, oye, pues aquí tienes esta mancha para que en la siguiente toma la mancha esté en el mismo sitio, etc. Entonces el peinado cambia, tiene el pelo más largo, más corto, peinado para un lado, peinado no sé qué, y ese tipo de cosas que hacen pues, que la película tenga su encanto. Y cuando nosotros decidimos un poco empezar a comentar películas de serie B, es un poco por eso, ¿no? Porque tienen ese punto cutre, ese punto amateur, que hace que les cojas cierto cariño, ¿no? Es decir, mira, joder, cómo se están esforzando, ¿no? Aunque haya partes en las que, pues, evidentemente no pueden llegar por muchos motivos, ¿no? Pero sí que hace que esas películas que no son perfectas tengan ese toque como más cercano, ¿no? Como más, hostia, y de hecho, yo viendo luego reportajes de cómo se hizo y cómo se pusieron todos de acuerdo y todo lo que las que pasaron y tal, y es que te daban ganas de coger una cámara y de, hostia, es que voy a hacer una película, tío, es que me voy a poner ahí con mi cámara, ¿no? Y voy a sacar algo de ahí, ¿no? Y yo creo que ese es el encanto que tiene la película del 81. De todas maneras, aunque dos de mi equipo hayan dicho que es un poco cutre, yo estoy un poco... yo creo que lo que es cutre es el stop motion y un poco el guión, pero los planos, yo he flipado. Tienen planos muy buenos, ¿eh? Pero vamos a ver, señores, esa guerra de miradas, esos planos de los ojitos para acá, los ojitos para allá, del otro con la novia, a ver quién ganaba, y es como un minuto y medio, los dos así mirándose, y al final es como... No. Pero o sea, porque no... Amo a Laura total. No. Pero porque digamos que Sam Raimi todavía no tenía cogido bien el tiempo de la película y exagera esa largura, pero sí que es verdad que hace planos. Por ejemplo, cuando Ash se baja del coche... Exacto, coche, ese. Ese es plano brutal. Brutal. Uh-huh. Ese plano brutal que se ve, realmente lo hicieron con el coche volcado, pero la cámara la tenían recta. Entonces tú parece que el coche está recto y el que está volcado es él. Entonces, y pegaron una cámara al coche. O sea, son brutalidades, o como esos planos por el bosque que se van haciendo así, que eran dos tíos corriendo con un palo y la cámara. O sea... Uh-huh. El plano desde el sótano, o sea, hay planos, o sea, picados y contrapicados que son muy buenos. Y luego o sea, utiliza mucho lo que se llama el ángulo holandés, que es como generarte mal rollo, ¿no? Que poner la imagen como en diagonal. Tiene 10 minutos de virtuosismo absoluto, que es cuando Bruce Campbell, no sé si hay que decir aquí spoiler o cómo funciona con spoiler, nosotros spoileamos a muerte. Sí, nosotros también. Perfecto. Pues cuando Bruce Campbell le corta la cabeza a la churri, y hasta que sale su amigo que se levanta y le da un susto, esos 10 minutos que pasan entre esas dos secuencias son espectaculares. Es que no tienes ni un solo plano convencional. Es que la cámara está viva. Y de hecho hay un plano que a mí es el que más me llama la atención. Es decir, hostia, es que este,
este chico que tiene además 20 años, 21 años. Cuando sí, 20 años tenía, 20 años. Joder, sí. es increíble, ¿no? Y tiene uno que sale como boca abajo, que está como desde arriba y la cámara da la vuelta y acaba en un primer plano, que es espectacular. Y que además Sam Raimi se colgó del techo directamente, o sea, se puso ahí colgado con las piernas para poder grabar ese plano. O sea, que sí que tenía mucha creatividad, mucha imaginación, y yo creo que la película, al margen del empujoncito que le dio Stephen King, que fue fundamental para que se pudiera distribuir en Estados Unidos, es un chaval de 20 años con cuatro perras y que tiene un virtuosismo manejando la cámara que no se ven en directores que están mucho más consagrados en la industria. Es que lo dices tú, o sea, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me mola mucho, que luego en la nueva intentaron hacerle como un homenaje, aparte que Sam Raimi en la nueva también está metido de productor y tal, por ejemplo, tiene dos planos que los copian en diferentes situaciones, pero los copian en la nueva, que es el que has dicho tú de boca abajo, que lo copian al principio, que la película empieza al revés y se va viendo la cámara como va dando así mientras se ven todos los árboles y tal, ¿no? Y luego el siguiente plano que copian es el de dentro de la casa para afuera, que en su momento lo rodaron con una motocicleta y engancharon la cámara en la moto y tiraron para afuera, y en esta lo vuelven a hacer porque realmente son planos que hasta ese momento no se habían visto. Sí, la verdad es que ponen muchas ganas y se nota. Y Sam Raimi, fíjate, todo lo que dio. O sea, yo creo que para ser una primera de las características que era, le salió bastante bien, la verdad. Sí, o sea, no me dejaría ningún momento. Yo creo que le salió bastante bien, no de casualidad, ¿eh? Pienso que hay referentes. O sea, yo veo ahí Brian De Palma, o sea, tiene un poco de Carrie, tiene un poco de Argento. La Matanza de Texas también. Sí. Correcto, la Matanza de Texas tiene mucho también. Sí, él en la postproducción, cuando se fueron a Nueva York, que por cierto hay una nota muy divertida, porque Bruce Campbell, que era así como muy mujeriego y tenía a todas las chicas locas en la universidad y tal, cuando se iban a ir a Nueva York, mucho después de haber por fin terminado la peli y tal, Bruce Campbell llamó a una antigua compañera y tal, y le tiró un poco los tejos, oye, que estoy en la ciudad, si nos podemos ver y tal... Y no sé si te importa, no tengo dónde pasar la noche. Y la chica dijo, ostras, se le iluminaron los ojos. Vente, Bruce, aquí, que aquí tienes hueco. Y apareció con Robert Tapper y con Sam Raimi también, allí los tres en la puerta. Y decía que en esa postproducción coincidió con Brian De Palma. Y cuenta Sam Raimi, claro, un chavalillo que le gustaban mucho los videojuegos y tal, a Brian De Palma también. Y entonces él dice, yo no quiero presumir, pero yo cuando conocí a Brian De Palma y tal, jugué con él a la consola y le pegué unas palizas que no veas. O sea, que sí que era uno de sus referentes y sí que pudo conocerle. Y al final, lo que la gente, cuando él presentaba la película y tal, la gente se pensaba que él era un ayudante del director de la película y que le mandaba un poco de representante para conseguir distribución y tal. Y cuando se enteraban de que realmente él era el director de la película, la gente flipaba, claro. Es que pensaba que es un chaval de 20 años. Es que es increíble, ¿no? Y lo de que les costó esfuerzo es que estuvieron metidos en esa cabaña sin agua durante un montón de tiempo. La película se supone que iba a durar 6 semanas y acabó alargándose hasta el infinito. Al final las actrices se piraron. Que cambiaron actores y todo. Y algunos planos son el propio Sam Raimi con peluca puesto de espaldas para que no se vea que no es ese actor, ¿no? Utilizaron un montón de gente, sí, y amiguetes y familiares, y todo el mundo ahí participaba en la película, y eso, al final acabaron cuando por fin dijeron ya se ha terminado la película, y las actrices se fueron de Tennessee, donde la grabaron, y de repente cuando estaban visionando todo lo que tenían y tal, se dieron cuenta de que les faltaba metraje, les faltaban parte del guión, y se quedaron solo pues los tres más motivados, ¿no? Que fueron Campbell, Tapper y Raimi, rodando las últimas escenas, o sea que... Fíjate, yo le comparo con James Wan. Fíjate. No le comparo. Me recuerda cuando empezó ya con Expediente Warren. Me recuerda mucho a él. Hombre, al final las películas de terror tienen componentes comunes, pero sí que es verdad que él, por ejemplo, o sea, lo que le dicen es que revitalizó un género que estaba un poquito ya renqueante, que repetía muchas fórmulas, que al final se había convertido un poco en ABC, y él le dio ahí un empujoncillo. No tanto en guión, porque es verdad que el guión no deja de ser una gente metida en una casa y con demonios alrededor, que además se parece bastante al concepto del amanecer, de La noche de los muertos vivientes, de Romero, ¿no? Tiene metido en una casa con los... Y,
pero bueno, pero sí, pero la forma de, sobre todo es eso, la forma técnica, ¿no? Yo creo que él se hizo un mundo en el cine por cómo manejaba la técnica, ¿no? De rodaje y tal. Sí que es cierto que él reinventó y eso está clarísimo, pero también creo que el componente de la suerte juega mucho aquí, porque, por ejemplo, su productor, que era Shapiro, fue el que distribuyó precisamente La noche de los muertos vivientes y fue el que le compró la idea a través de un corto que hicieron Raimi y Bruce Campbell de una media horita que iba más o menos de lo mismo, ¿no? Que una casa que estaba encima de un cementerio indio, entonces las almas de los indios tal les van poseyendo uno a otro. A Shapiro le gustó y de hecho, en principio hasta les orientó con el título, ¿no? Porque querían llamarlo en un principio la película El libro de los muertos, pero dijeron que eso no iba a vender porque iban a perder mucho target norteamericano de la juventud, porque la juventud no leía, entonces no lo iban a ver atractivo y demás. ¿Qué va? Dijeron, a ver, que si ponen la palabra libro en un título, olvídate, porque ahí no ve ni Perry. Y luego ya lo cambiaron y demás, y fue Shapiro, después, el mismo productor, el que les echó un cable llevando la película al Festival de Cannes. Bueno, fuera, digamos, de lo oficial, ¿no? Del calendario oficial de películas y tal, y que ahí fue cuando dio la casualidad de que estaba allí Stephen King, porque también fue a promocionar una peli que había hecho, que estaba también con George Romero, precisamente. Entonces Stephen King dijo, hostia, y en las creo que en una revista, la de Twilight Zone, les hizo una reseña poniéndolos por las nubes, pero luego realmente la película en taquilla fue bastante bien, pero, por ejemplo, en Inglaterra la censuraron completamente. Y en Alemania, ¿no? En Alemania, creo que hasta San Remi tuvo que ir al juzgado, porque bueno, ahí estuvo censurada durante muchísimo tiempo. Es decir, que, por ejemplo, lo que comentaba Jesús, ¿no? Dice, bueno, a mí la nueva me ha gustado más porque la antigua tenía mucho gore, mucho tal. Es cierto, creo yo, ¿no? Que para la época que era, los 80, principios de los 80, la película tú dices, hostia. Pero creo, personalmente, que la de 2013... es bastante más sangriente, bastante más chunga y bastante más asquerosa. Que sí, yo creo que sí, que la del 2013 tiene el momento cristal en la cara, que se va ese momento y el momento brazo que empieza, hostia, cuidado. Ahí tengo que decir lo siguiente, claro, yo cuando vi en su momento, cuando era un niño, esa película, pues, a ver, El exorcista me dio miedo. Entonces yo cuando veo este tipo de películas busco tener un poco de terror y irme mal a la cama. Esta, pues, no. O sea, simplemente me pasé bien porque también el sonido de lo que emitían y tal, pues era un poco, para mí, pues, me sacaba una sonrisa. La de 2013, sí. Había momentos que decía, ¡ay, madre! Entonces, claro, y luego no es lo mismo ver, perdona, Jesús, no es lo mismo ver un gore con muchos medios, que da como sensación como más realista y más como, hostia, que verlo un poco así de cartón piedra, que aunque esté muy bien hecho y tal, pero bueno, no deja de ser, los efectos de Tom Sullivan pues no dejan de ser un poquito pues caserillo. Sí, porque aparte el maquillaje de la de Sam Raimi, si la ves hoy día aún se nota más, pero un momento que ellos mismos explican que ya se les va de madre y ponen unas capas brutales en la piel, que luego había actores que se arrancaron hasta las pestañas para quitarse el maquillaje. Y se nota esa capa de maquillaje absurda. Sí, era muy bestia. Y en cambio en esta nueva, que es lo que comentáis, que llega un momento que la película se hace dura, como no estáis acostumbrados al gore, se hace dura de ver, ¿eh? O sea, hay momentos, el momento para mí, el momento brazo, ese momento es bastante bestia, con ella en el sótano mirando y con esa cara de poseída de... y viendo cómo la otra se va con... Sobre todo lentillas, me pareció... Ole. Ese momento es muy bestia. Las lentillas me parecieron perfectas. La verdad, dan mucho miedo y esos ojos se te meten hasta... Vamos, me pareció perfecto. Sí, que no podían quitar... Que solo podían tener las 15 minutillos porque el ojo no podía transpirar bien. Y si las dejaban más tiempo, les jodía. Y no veían nada. De hecho, es que actuaban totalmente a ciegas. Wow. Eso iba a decir que aparte de los efectos especiales, el maquillaje, la caracterización y tal, también están las interpretaciones, ¿no? De los actores. Y sí que es cierto que la nueva, la Shirley, bueno, la que hace de Shirley en la antigua, que es la hermana del protagonista y tal, hace una muy buena interpretación. Y por ejemplo, eso sí que es algo que yo veo que tiene carencias, la primera de Posesión Infernal, la primera de Bidé, porque tú estás viendo ahí al Bruce Campbell medio asustado, pero que está con la cara de... Vale, la Shirley, que la empiezan a poseer, va corriendo por el campo, se choca, la quieren matar y luego llega a la casa y está,
bueno, vale, aquí no ha pasado nada. Es decir, una de las primeras escenas es la tía que de repente, ¿no?, le posee la mano y empieza ahí a dibujar el Necronomicon, que es un libro horrible que da miedo, y la tía como si no pasara nada. Luego se va a cenar con los amigos echándose la copita y tal. Y además que las interpretaciones tampoco te dicen mucho. Sí. Bueno, es que no eran... De hecho, vamos, mi personaje favorito total es la Shirley convertida en la primera película. ¿Por qué? Porque es que es la jaleadora. O sea, es como el típico amigo que tú tienes que se dedica a decir, venga, así, tal, y te anima porque se dedica a darle así a la trampilla del sótano y a reírse y a decir, venga, darle jarilla, darle caña. Y a mí eso me encanta. Hay una escena que me pareció maravillosa en las dos y me quedo con la de 1981, que es la de La Raíz. La de cuando se la mete ahí, dije yo... La de la violación, ¿no? La Fíjate que Sam Raimi se arrepintió después de... Hombre, es que como entra, eso me parece un poco de ahí. O sea, No sé. Es que le metieron caña al tío, claro. Porque no, estaba contra la mujer, porque sí, será. Sí. Y luego la distribución, dificultó mucho la distribución esa escena, se estuvo planteando si quitarla al final, y de hecho, Ellen Sandwich no sabía que esa escena se había hecho así porque fue añadido en postproducción el toque final, digamos, de la escena. Que iba a decir que ella se enteró en la premiere de esa cuando la vio en directo, porque simplemente habían rodado cómo se le enredaban las enredaderas en el cuerpo, que además estaba investigando a ver cómo lo habían hecho, porque ya sabemos que tenían pocos medios, hemos dicho, y fue al revés. O sea, lo que hicieron fue atarle todas las enredaderas y entonces se iban soltando y luego lo pusieron al revés y daba el efecto de que se les estaba enrollando. Pero que luego, que esa violación final, eso fue añadido en postproducción sin decirle nada a ella, y ella cuenta en una entrevista que estaba con su madre en la premiere de la película allí en Detroit, y de repente cuando salió eso, su madre la miró y ella la miró a su madre como diciendo, hostia, si, yo qué sé, ¿sabes? Que le dio mucho palo. Porque la época era llamativo también. O sea, yo lo que creo que es brutal es cómo está rodada. O sea, yo creo que está muy lenta. O sea, es que, una cosa que no hemos dicho hasta ahora, que ya no solo visual, que este tío era a nivel visual una máquina, sino yo creo que el tío tenía como mucho pulso. O sea, esta escena, por ejemplo, está como muy lenta y sabe crear esa tensión. Yo no la había visto y la he visto para esto y yo estaba tenso. Es verdad que el tema del maquillaje, el stop motion, envejece mal, ahí se le queda lo cutre, se le queda incluso corto, pero el cómo mantiene el pulso en escenas como la de la violación a mí me parece brutal. Sin embargo, la violación en la del 2013 es más vasta, o sea, es muy vasta, no quiero decir elegante, pero la del 81 me parece que está rodada. Pues fíjate que yo después de haber leído eso, que Sam Raimi se arrepentía un poco de haber incluido esa escena y que le trajo muchos problemas, estaba expectante, porque yo la de 2013 no la había visto, la he visto ahora también esta semana, y estaba expectante diciendo, hostia, si Sam Raimi está metido en la producción de esta película directamente, a ver qué ha hecho con esta escena, ¿no? Si realmente la incluye o no la incluye, aunque, bueno, luego hablaremos, supongo, de que el remake tampoco cuenta exactamente la misma historia y parece como una cosa paralela con algunas referencias concretas, pero me sorprendió ver que sí que habían metido esa escena en la versión de 2013. Aparte, como bien comentáis, joder, el tema de la del 81, la tensión que te crea, y realmente estás viendo una violación, ¿no? Y te crea un mal cuerpo que tú dices, ostras, en la del remake lo vemos como más, incluso se permiten el lujo, yo que tengo aquí las dos, ¿no? En Blu-ray, esta es la original, la de Sam Raimi, que bueno, en la portada, en la típica portada de Sam Raimi, y en la nueva se permiten el lujo de poner justamente, no sé si lo veis bien, la escena de la enredadera. O sea, se permiten el lujo de poner esa escena. Y siendo más vasta, también creo que en lugar de encontrar ese punto que hicieron en la del 81, que se ve al final ese paro, ¿no?, ese picotazo, aquí yo creo que también en la del 2013 provocan algo desgarrador, que es la cara de ella con ese grito para adentro, ¿no? Que yo creo que es, ostras, es una violación, es algo que hacen en contra de tu voluntad, y creo que ese
Grito para adentro es, a mí me, también me parece fascinante en la de 2013. O sea, yo me quedo con las dos. Me quedo con la del 81 y con la del 2013. Vamos a decir eso. ¿Con cuál os quedáis? Hay un incendio en vuestras casas y ¿qué película salváis? La del 81. Yo la del 81. Clarísimamente la del 81. No tengo ni idea. Clarísimamente. La del 81. Jesús, estás solo. Estás solo, Jesús. No, yo me la llevo. Estás en minoría. Ahora, ya está. No, sobre todo en esta escena, por... Perdona, Jorge, no, que decía no, sigue, sigue. Que sobre todo no pudo justificarla. O sea, porque realmente yo creo que todo vale, yo creo que en el cine todo vale, pero siempre tienes que buscar una especie de coherencia o no. O si estás creando un universo donde nada es coherente, pues también vale la incoherencia, ¿no? Pero cuando a él le decían, si es una película de demonios, donde los demonios atacan, donde todo es demoníaco, posesión o no sé qué, ¿por qué de repente el bosque viola a esta chica, ¿no? Parecía un poco gratuito y eso es lo que la gente no le compró a Sam Raimi cuando se estrenó la original, claro. Que los americanos son un poquito. También, dímelo a mí. Yo creo que a modo de reflexión personal, ¿no? El cine de terror norteamericano, o sea, cada vez es más bestia en el sentido de que cada vez deja menos a la imaginación, no es lo mismo. O sea, podemos estar ante una misma película que el tráiler en Norteamérica y el tráiler en Europa puede diferir completamente. Entonces, creo, ¿no?, que el cine de terror norteamericano, eso, cada vez deja menos a la imaginación y cada vez pone lo que si los fantasmas, los demonios o todas esas criaturas, las pone en el tráiler, las pone en primera plana y cuanto más impactante visualmente sea, mejor. Entonces, a mí personalmente tampoco me extraña que se hubiera incluido esa escena porque al fin y al cabo, se arrepintiera más, se arrepintiera menos, esa escena es una de las señas de identidad de Posesión Infernal. Y al fin y al cabo es una de las grandes escenas por las que todo el mundo recuerda a Posesión Infernal. Por lo tanto, si unimos ya estos dos factores, entiendo que al ser impactante vende más. Al fin y al cabo, y más si tiene el rebufo, digamos, de la escena de la que Sam Raimi se arrepintió. Creo que es una estrategia de marketing, al fin y al cabo. Y volviendo al porqué más de la del 81, yo creo que también estaba muy logrado los sonidos, las voces, las risas, o sea, todos esos efectos que te crea tensión, yo pienso que están muy bien conseguidos en la del 81. O sea, esas voces... El viento ese que grabó, ¿no? Esta historia no la sé muy bien, pero creo que la grabó aparte, o sea, un sonido de viento muy fuerte, y lo colocó en esa película y en alguna otra más. Ha colocado Sam Raimi los sonidos un poco ambientales. Bueno, que se pusieron Bruce Campbell y él a apuñalar pollos muertos para coger sonido para las escenas así más... Y digo, oye, un sonido, vamos a apuñalar pollos. Venga, coge la te digo, madre mía. He tenido que leer pollos muertos para quedarme tranquilo, porque digo, hostia, estamos matando pollos, tío, para coger el sonido de la película. Digo, bueno, estamos muertos ya. Que no es que sea mucho mejor, pero por lo menos. Luego, aparte es que también demostró, tanto Sam Raimi como su equipo, una manera de salir de los problemas muy bestia para la edad que tenían, ¿no? Y es que una de las anécdotas más bestias es que la casa y el sótano son dos escenarios diferentes. Es decir, la casa donde se rueda no tenía sótano. Entonces, el sótano es de una casa de un amigo, no sé qué... Sí, del productor de Robert Tapper, rodaban en... Bueno, y un poco el garaje de Sam Raimi, sí. Correcto, o sea que... Y tú ves las escenas y parece que esté todo en la misma cabaña. Entonces... Dices, ostras, ¿con qué? Con el poco presupuesto que teníais, que estabais empezando, que teníais 20 años, el cómo meter las escenas para que parezca que es el mismo sitio, a mí me parece de una maestría que con 20 años te demuestra, pues eso, un Tarantino o un Steven Spielberg, que ve gente que ya tiene un coco diferente a todo el mundo. O sea, sabe colocar la cámara y... Pues es que eran problemas del principio, porque ellos, claro, ellos son de Michigan todos, se conocen de la universidad, son colegas y tal. Y su idea inicial es rodarlo en Michigan, en la ciudad de Sam Raimi. Pero no encuentran sitio y no lo tienen claro. Entonces intentan buscar localizaciones en distintos sitios y los únicos que parece que le contestan diciendo, oye, pues tenemos un sitio que podéis usar, es en Tennessee. Y allí que se van todos. Entonces resulta que la cabaña que en principio le habían ofrecido estaba ocupada porque se la habían ofrecido a otro rodaje. Y empezaron a rodar escenas de exterior y tal, pero claro, la mayor parte de la película pasa dentro de la cabaña. Entonces llegó un momento que decían, bueno, no tenemos sitio donde rodar, estamos a tomar por culo de nuestra casa y no podemos seguir. Y entonces ya al final les encontraron, mira, hemos encontrado esta cabaña
está un poco hecha polvo, pero a lo mejor os sirve. Entonces, claro, ellos llegaron allí, dice que lo primero que se encontraron fueron la cabaña llena de mierdas de vaca, porque o sea, estaba reventada la puerta y los animales habían estado entrando allí durante un montón de años, y de lo primero que tuvieron que hacer era ponerse a limpiar la cabaña, reconstruir partes porque se caía a pedazos, para luego romperlas ellos también, ¿no? Pero bueno, reconstruir, fue cuando hicieron la trampilla para que pareciera que había un sótano en la casa y tal, o sea que incluso antes de empezar a rodar la película tuvieron que pegarse una currada que te mueres para dejar eso un poco apañado, o sea que sí, que fue un rodaje, o sea, quiere decir que tienes que tener realmente las ideas muy claras y mucha motivación. Y también mucho don de gente, porque por mucho que me motive a mí un proyecto así, a mí me empiezan a putear sin agua, durmiendo, pasando frío, durmiendo ahí en esa cabaña, no sé qué, y me dice que va a durar 12 semanas en vez de si no sé qué, y a lo mejor yo mando a tomar por culo a Sam Raimi. Aparte, o sea, no... aparte haciendo un frío de cojones fuera. Claro. Sí, sí, claro. Lo pasaban fatal. Hasta aquí la primera parte de nuestro análisis de Posesión Infernal. Seguimos en el canal de Friquéame Deluxe. ¡Hasta luego!